Estan veient una fantàstica imatge, la dels tinglados del port de Gandia. A l'altre costat de l'entrada del port estem nosaltres, en el Moll d'Esbòrja, perquè així continua la Fira Gastronòmica Tasta Gandia. La veritat és que avui comença la festa i està a punt d'arrencar un nou show cooking. Ja veuen, la persona que m'acompanya serà l'encarregada d'este tercer show cooking d'esta primera Fira Gastronòmica Tasta Gandia. Carlos Escoto, la cuina de Carlos, què tal? Molt bé, molt bé. Preparat ja, no? Sí, ja en el tinglado més muntat, però podràs començar, només mos diguin adelante. Bueno, la veritat és que és tot un espectacle, els fogos han d'estar al lloc, els perols també, i anem a avançar una miqueta, ja estem parlant durant aquests dies, així entre les Afolles i Ràdio Gandia 100, vas a preparar dos plats. Un primer, que té l'arròs com a protagonista. Sí, com a cereal autòcton nostre tocava un arròs, com a estaguent a la platja, una miqueta d'arròs a banda i l'hem combinat amb una miqueta de carxofa, una miqueta de fava i una miqueta d'espàrrec que encara es poden comprar fresc. Sí, així, bueno, anem a agarrar, amb el teu permís, sí, perquè estem parlant, així estan, de verdures, verdures de temporada, no? Verdura de temporada encara, i això que està fent una calor que està avançant en el que s'acabi, però no obstant encara continuen seguint de temporada i encara es poden comprar fresquetes. Bueno, veiem que té molt bona pinta la carxofa, també els espàrrecs, te ho deixem així, perquè tens el teu equip que està preparant, vas a fer el show cooking amb membre del teu equip de cuina, Joani, veritat? Correcte. Joani està preparant, vas començar a preparar les coques de la cuna, coca de daxa amb daxa fresca, que és el primer que anem a fer, en una miqueta de salmó marinat, que és la marinate, i una miqueta d'aguacate, que segueixen de la marjal, i anem a torrar-los. Entonces, el que anem a fer és una coca en versió d'estiu, o sigui, sempre la coca sempre ha sigut calenta, en este cas hem utilitzat daxa fresca i ens dona la facilitat de poder-la traure gelada. Bueno, ja és important allò de l'equip quan estem parlant d'una cuina i veiem ja com comença. Simplement, el rentar els plats ja es nota un bon equip. Si no n'hi ha equip, no n'hi ha cuina. O sigui, ni n'hi ha cuina ni n'hi ha de res, però en aquest cas, en cuina, tot és una concentració. Saps que el temps és molt limitat i la gent que està esperant no sap el que està passant dins. Per tant, has de ser molt ràpid, ha d'haver molta concentració i, ante tot, molt de relax sempre. Bueno, suposo que tot un luxe, Carlos, estar en esta primera edició de la Fira Gastronòmica, que ahir va ser tot un èxit, el primer dia va rebentar. Ahir va ser increïble. A banda d'això, nosaltres estem en el carro del costat i vam haver de fer 40 viatges amunt i avall perquè, verdaderament, el menjar que teníem a tasta se mos acabava, però és que així crec que no cabia un alfiler, o sigui, que va ser molt, molt bonic. El muntatge que n'hi ha, de totes maneres, he de reconèixer que és increïble, que és increïble el ben muntat que ho hem fet en guany, això. Sí. Això del show cooking, crec que no és el primer a què vas a enfrontar-te. No, nosaltres vam obrir ja l'any passat, l'altre crec que va ser en València, en la Ciutat dels Arts, vam obrir en la DIPU, vam obrir el certamen de turisme que tenia, i no és el primer. És més, em sembla que repetim hasta un pla, perquè ens va pillar pràcticament a la mateixa temporada i era més que interessant el de combinar una rosa banda amb verdures que estava dient abans. I no és el primer, però sempre és una sorpresa el que el té que passar. És en directe i el directe. Bueno, la veritat és que ja es comencen a arribar els primers comensals que ja fan la seva inscripció per a formar part d'esta taula. Allí estem veient la imatge d'aquests primers comensals, els primers convidats que van a tindre el privilegi de tastar els dos plats que vas a preparar. I estava mirant a veure si veia també a Vicent Soto, que és de Bodegas Xaló, que serà el que maridarà els seus plats. Cada vegada estem més present, això de maridar un bon plat, no? És que és com acabar un dinar i que no tingués un postre o un cafè en relació a el que has menjat, que verdaderament estic al mateix nivell. Bodegas Xaló em sembla que presenta moscatos, que verdaderament a l'hora de combinar-los amb peix són ideals. Bueno, i estem veient ahir la imatge del port. No podem demanar més, no? El port, és que és, no sé, em sembla que ports per ports, tots són ports, no? El port de Gandia és el més bonic que he vist, em sembla que en tota la costa mediterrània, no sé, molt guapeta. Bueno, a disfrutar, perquè com a cuiners vos agrada compartir l'elaboració amb els comensals, veritat? Cada vegada allò de la cuina més oberta, antes estava amagadeta, no?, al saló.
dels restaurants. Ara està més tot en uno. Tot en uno, i si poguessin ficar-lo en el mig del centre del comedor, però a mi te dic en sèrio, jo sempre he treballat en cristalera, sempre he treballat en finestres obertes, i considero que és la manera de tu mostrar el que estàs fent. El que estàs fent no tens per què amagar res, perquè el que estàs fent és el que vas a menjar-te, i és el que toco, i estàs fent tot al moment, i no n'hi ha ni trampa ni cartó. Compartir-ho des del primer moment que es posa la primera gota d'oli, si és el cas, amb el comensal. Així és que, bueno, anem a seguir en directe tot el que feu, el teu company Joani, que està... Bueno, anem a veure si podem parlar amb Joani, que sí, millor que isca ell, per veure un poc... bueno, Joani, cada cosa ja està al seu sitio? Buenos días, sí, ahí estamos, esperando que den los primeros escopetazos, bueno, primer tiro de... Para empezar, ¿no? Con ganas y disfrutar del disfrutar y quitarnos ¿Nervios? Nervios y quitarnos los nervios. Bueno, buen jefe Carlos, ahora que lo tenemos aquí. ¿Estás a gusto en el equipo de la de cocina de la cuina de Carlos? En todos, en general, tanto sala como en cocina. Tampoco somos mucho más, somos dos. Ahora que está nuestro compañero por ahí, primo, también llamado el Flecha. Sí, pero sin equipo, lo que he dicho antes, sin equipo no hay cocina. Perfecto. Bueno, pues vos deseo ya que aneu rematant, porque ya cada vegada les taules dels comensals están més plenes. Gracias, podeu anar. Gracias. Bueno, seguim en directe nosaltres. Bueno, así tenim... Yo vull que vinga un segon. Vine, vine, no t'amagues, Joan. Joan, vine así, Joan. Passa per davant. Vine per ací. Ara anem a missa de Soto de la bodega, però bueno, segona jornada. Els mateixos ànims que els d'ahir la primera. Molt més, perquè hem fet un esmorzar també popular, fantàstic, que demà també estarà a partir de les 10 del matí, ací en el moll de Borgia. Ara vindrà Carlos, després tindrem ahir al costat una cata de gin tònic de la Safor. Crec que mos quedarem. En Roder, fantàstic. Després, així, un concert en 5 comentaris, increïble. Luego, a l'Esprà, a Berindo en la Fideuà, Xema Soler en una tapeta fantàstica, i vindrà Vins Arraez també a fer una cata. Però ara en Saló, en Bodega Saló. De muerte. Veure, tu ja el coneixes prou, però anem a veure què mos conté. Clar que sí, clar que sí. Fins ara, Dani. Bueno, hasta ara, Joan. Bueno, allí estava. Anem a parlar ja del vi. El vi que va maridar, i així tenim ja, posa't al meu costat, Vicent Soto, Bodega Saló. Què tal, Vicent? Bon dia, Daniel, molt bé, vosaltres? Pues mira, encantats de tornar ací, tornar, perquè ahir mos ho vam passar de meravella, vam estar en directe, i anem a vindre per a parlar de show cooking, però dels maridatges. Comenta'ns quina va ser l'aportació de Bodega Saló. En concret, en aquests plats de Carlos, la cuina de Carlos, i també parlarem un poc després de la bodega en general. Quina és l'aportació d'ara, d'aquest show cooking? Vale, en principi el que volem donar a conèixer en aquest show cooking és el Castell d'Aixa. El Castell d'Aixa és un vi blanc sec de 100% de Moscatell. És el que creguem i el que també el públic ens ha donat la raó durant molts anys en el Bahia de Dénia. Aquest és un vi superior a un Bahia de Dénia, és un Castell d'Aixa, i pensem que, conforme deia, va maridar a la perfecció en els plats que va preparar el Carlos Escoto. Bueno, Bodega Saló, teniu experiència ja en el sector? Un poquet. La bodega naix el 1962, una agrupació de 14 agricultors, més o menys, i després de més de 50 anys, són a vora 400. Estem produint alrededor de 3 milions de quilos de raïm, 1,5 milions de moscatel, 1 milió de quilos de giró o garnatxa, com acostumem a escoltar-ho fora de la comunitat, i 500.000 quilos de tempranillo. Nosaltres realment en el moscatell no afegim ninguna altra varietat de vi blanc, solament tinguem moscatell, i els nostres vins són 100% moscatell, com el Castell d'Aixa. Cada vegada estem més en compte allò de quin vi combina en tal plat o en un altre. De fet és així, i nosaltres els bodegueros i la gent que es dediquem al tema del vi estem molt, molt agraïts que la gent un poc vagi agarrant aquest tipus de coneixement. Per això, en aquest cas, hem portat un vi que va maridar perfectament el que són plats relacionats amb el mar, amb la mar mediterrània que tinguem així al costat, com és el peix, també els arrossos que fem perfectes així a Gandia, sobretot la fideuà, l'arròs a banda, els melosos. Este vi Castell d'Aixa va resultar increïble maridant en aquests
tipus, en estos dos plats que va presentar Carlos. I això d'això, cookies, cada vegada són més habituals, vosaltres encantats. Vosaltres encantats, encantats per doble motiu. Primera, perquè tinguem el reconeixement de la gent que estem fent les coses molt bé, no tant com abans, que fa 15, 20 anys el vi era un poquet més arreu, diguem, així la paraula valenciana, no? Ara estem perfeccionant-nos més, estem donant una qualitat al nostre client, al nostre consumidor final i, per supost, al nostre restaurador. No? Bueno, no acabeu, la vostra participació no acaba en este show cooking amb la cuina de Carlos, perquè demà estareu en el show cooking de Pepe Cotaina. Correcte. Estarem així, tornarem a coincidir perquè estem en directe en tots els show cookings, el món de la coca fantàstica. Anem a dir, sí, descobrirem, perquè no parem de sorprendre-nos de la mà de Pepe Cotaina, i després també estaràs en la cata de Vermú, no? Correcte. Bodegues Saló també ens coneix tota la comunitat valenciana i part d'Espanya també, per què no? Per el tema de les misteles, per el tema dels vermuts, per el tema de la Badia d'Edena que comentava abans, i fem dos vermuts artesanals, res d'industrial, base de moscatell, 100% moscatell, està sobre 3, 4, 5 mesos infusionant aquest vi en inox de 20.000 litres, després hicim al mercat en un vermut que l'únicament que li afegim és alcohol vínic, no li posem ni caramelos, ni mermelades, ni sucres, res, és un vermut 100% artesanal. Damunt, permetis-me que recorde que som els guanyadors durant 2 anys consecutius en el vermut Vall de Gorgos, en la fira del Proava, Riu Tur en València, com a millor vermut artesanal de la comunitat valenciana. Fantàstic. Bueno, bon vi, bon plat, èxit assegurat. Moltíssimes gràcies. A tu. A disfrutar-ho. Gràcies, Vicent. Bueno, seguim nosaltres. Ja veiem així que està Carlos Escoto ja preparant. Porta l'arròs, porta tomaca, porta les faves, estan les carxofes, està l'aguacate, estan els alls tendres i cara de preparar. I el peix, per suposar, també el peix. Carlos, quin peix tenim? Tenim rap, tenim sèpia. Bueno, no el destorbem, anem a disfrutar perquè la veritat és que això serà arròs a banda amb verdures de temporada i és que cada vegada parlem més d'aquests productes de quilòmetre zero, és a dir, productes de la terreta i les carxofes, la veritat és que tenen una pinta fantàstica, es veuen ben duretes, que això és senyal de qualitat i és que la qualitat sempre acompanya a la cuina de Carlos. Van arribant ja queden pocs comensals, algú queda, ja saben, allò de la puntualitat i més un dissabte, pues, queda un poc ahí en el marge més obert, però ja veuen en la imatge com les taules estan pràcticament plenes i estan ja preparats, estan mirant ja, disfrutant, perquè l'espectacle ja ha començat, el vore als cuiners, als xefs, com van ballant amb els ingredients, preparant-ho sempre amb seguretat i amb qualitat, és ja un espectacle. Així és que anem a posar ja el compte enrere perquè això està a punt de començar i recorden que estarem així esta vesprada, tornarem perquè esta vesprada hi haurà dos show cookings pegaets, un darrere l'altre. Arrancarem a les 6:45 més o menys amb el show cooking Fideuà de Gandia i després hi haurà un altre show cooking de la mà de Street Food by Chema Soler. En este cas, bueno, el anterior de Fideuà de Gandia amb Avelino Alfaro, es podem imaginar qui serà el plat, és Fideuà de Gandia. I després enganxarem amb aquest show cooking, com els acaba de dir, amb Street Food by Chema Soler. I ojo, va a cuinar el xef Chema Soler tostada mexicana d'hamburguesa de sèpia gratinada i poma de fira. Tot això maridat amb un vi de Bodegas Arraez. Que aporta, Raez, perdó, que aporta la seua oferta, pel que a vist es referís. I demà diumenge també tornarem en directe, així, en el moll dels Borja, per a disfrutar d'aquest últim show cooking. Ens ho avançava Vicent Soto, de Bodega Xaló, que estarà maridant aquestes coques que ens portarà Pepe Cotaina, el rei de la coca. La veritat és que al principi és un menjar molt tradicional, molt arrelat a la tradició gastronòmica en les taules dels nostres pobles, però abans jo recorde, per exemple, quina coca vols? De tomaca, de ceba o de verdura? Però és que ara la varietat que hi ha de coques és ampla, no, dir ampla és quedar-se curt. No faltarà, jo crec que no faltarà demà amb Pepe Cotaina
esa coca de gamba amb bleda. Dos productes també molt nostres en parlar de coca, però pràcticament, s'ho comentava en una entrevista a Ràdio Gandia Ser, Pepe Cotaina, que avui en dia el món de la coca accepta, podem dir que ho accepta tot, no?, en un mínim equilibri, però la veritat és que dolç i salat en la coca va tot de meravella, però si la combinació, com deia, més equilibrada, millor que millor. Coca serà l'últim show cooking, però abans de que arribi aquest últim show cooking demà, recorden, encara no ha arrencat este espectacle gastronòmic amb la cuina de Carlos, que continua preparant, veiem ahí la imatge, continua netejant aquest peix que va a aportar a aquest arròs a banda. Ell també, es vol dir que li pega la volta, agafa receptes originals, tradicionals, i com bon xef que és, li pega la volta, afegeix productes, sempre productes de quilòmetre zero, de la terreta, de proximitat. I aquest pegar-li la volta és el que fa que doni com a resultat un producte fantàstic. Bueno, comença Joan Clement. Disfrute de l'espectacle. Mi nombre es Joan Clement. Bueno, soy profe de cocina, divulgador, en fin, un montón de cosas alrededor de la cocina. Y cómo no podíamos faltar a esta feria gastronómica Tasta Gandia aquí en el Muelle de los Borgia, ¿no? Vamos a hacer este show cooking con uno de los grandes en la comunidad valenciana. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para Carlos Escoto y su equipo, que han venido. Gracias. Que han venido desde aquí al ladito, claro que sí, gracias amigos. Bueno, Carlos, bienvenido y bien hallado a tu casa, ¿no? Sí, al lado mismo. Que es la nuestra todas, ¿verdad? Correcto. Muy bien, oye, ¿qué nos vas a preparar y con qué nos vas a deleitar? A ver. Pues en un principio lo que vamos a preparar va a ser una coca de darsa, la que le hemos dado un poquitín la vuelta, la hemos hecho completamente líquida, ¿vale? Hemos utilizado maíz fresco, en vez de utilizar en este caso harinas de maíz, ¿vale? Y las vamos a es la manera de poder comer una coca de darsa fría, porque el sabor dulzón que tiene aguanta mucho más y es una manera ideal de poder verdaderamente comer unas cocas en verano sin necesidad de que estén recién hechas. Una coca de Daxa muy tradicional, esa coca de maíz, sí. Tan mediterránea, ¿verdad? Correcto. Y también de la Safor, ¿no? Oh, ahí está. Le hemos caído, el ingrediente que le damos, o sea, el relleno que le vamos a poner en este caso va a ser un salmón que hemos marinado nosotros, un poquitín de aguacate tostado. Ajá. Y lo vamos a acabar con unos germinados. El resultado de contrastes de sabor, tanto por el dulzón de la coca como por el salado de los pescados, hace que sea más que interesante. Muy bien. Y además, mientras hacemos una cosa, estaremos haciendo otro plato, ¿verdad? Nuestro cereal autóctono por excelencia. Muy característico, ¿no? Nuestro, ¿no?, arroz. Nuestro arroz a lo mismo, que hemos intentado darle un poquitín más de, si no darle la vuelta, sí complementar ese arroz a banda, que para mí siempre lo he visto como un arroz muy simplón. Entonces hemos utilizado, pues, alcachofa, haba, espárrago, un poquito de ajo tierno, que aún lo tenemos de temporada aquí en la zona, y aún es ideal para darle tanto color como complemento a esa rozabanda. Estamos utilizando un poco de rape fresco, un poquitín de sepia, lo típico de un... Pura dieta mediterránea, ¿no creen? Pero es justo esa huerta que tenemos ahí al lado, el mar aquí detrás, a nuestras, ¿no?, espaldas, imagínate. Que bueno, pues nada, cuando quieras. Pues cuando empezamos quieras con ello, y ahí habrá que poner el caldo a calentar. Además, todo esto lo vamos a poder maridar con un vinazo. Ustedes tienen delante una cartulina, un díptico, ¿no? Donde también tendrán un código QR. Dentro hay un código QR que, si ustedes lo señalizan, les saldrá las características de ese vino, podrán hacer una cata, una cata muy dirigida con todo esto. No es un vino que van a encontrar en cualquier lugar. No lo van a poder comprar por ahí. Lo van a poder tomar en los restaurantes, en un restaurante donde ustedes vayan, lo van a pedir, y si no lo tienen, pues demándenlo, porque les va a encantar. Es de Bodegas Chaló. Es un vino realizado con moscatel, un moscatel seco, fantástico, y que nuestro amigo Vicent nos va a hablar de él de aquí un ratito, ¿eh? Mientras, yo lo tengo aquí al ladito con los vinos fresquetes, mientras vamos a ver cómo Carlos arranca este show cooking. A ver, muy bien. Problema.
ahora en cuanto encendamos este fuego, claro que sí. Bien, bien. Un segundo. No. No nos... Los fuegos no arrancan. Ninguno ni el otro. Bueno, vamos a aprovechar que está aquí Vicent. Vicent, ven para acá y nos hablas un poquito, si quieres, sobre este vino y sobre la bodega, ¿no? Porque es una bodega, bueno, muy característica de la Comunidad Valenciana. Tiene vinos legendarios, ¿verdad? Que todos hemos conocido y hemos tomado en restaurantes y en muchos hogares, ¿no? Bienvenido ante todo, ¿eh? Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Como decía el compañero, imagino que conocéis la bodega Chaló. Si alguno no lo conoce, estamos aquí en la zona de la Marina, a la altura de Denia, hacia el interior, a unos 20-25 kilómetros. Y la bodega de Chaló nace en el año 62. Se agrupan 13-14 agricultores que se dedicaban al tema del vino. Actualmente, ahora, más de 50 años más tarde, son alrededor de 370-380 agricultores. Todo ese grupo de agricultores tienen aproximadamente ahora unas 420 hectáreas de terreno donde cultivan Nosotros la producción que estamos haciendo actualmente con este terreno es aproximadamente de 3 millones de kilos, ¿vale? 1,5 millones de kilos corresponde a la uva variedad de Moscatel, 1 millón de kilos a la garnacha, que nosotros ahí en la zona le llamamos Giro, y 500.000 kilos a Tempranillo, ¿vale? El vino que vamos a presentar hoy, su nombre es Castell d'Aixa. Es un vino de uva Moscatel 100%, es un blanco seco. Nosotros lo calificamos como el maridaje perfecto para platos con ingredientes que vienen directamente del mar, ¿vale? Tema mariscos, entrantes con mariscos y, por supuesto, el tema de arroces, el tema de fideuá, el tema de melosos, sobre todo, como decía, con pescado, ¿no? Es un vino que estamos dando a conocer, ¿por qué? Porque todo el mundo quizás... seguramente conoce lo que es el Bahía de Denia, lo hemos visto en todas las grandes superficies, lo hemos visto en muchísimos restaurantes, y el Castell d'Aixa Blanco es el sustituto, no, pero sí un vino superior a lo que sería el Bahía de Denia en cuanto a su línea, ¿no? Es un blanco más seleccionado, las viñas han sido más seleccionadas, es con más edad, se ha cuidado un poco más esa elaboración. A ver, Vicent, unas viñas con más edad. ¿Cuál es el umbral de la edad en una viña? Vale, una viña depende de muchos factores. Sí. Principalmente uno de los factores es la ubicación donde se encuentra una viña, el clima que recibe, esa brisa mediterránea o no. En nuestro caso, para elaborar este Castell d'Aixa, estamos yendo a buscar viñas de alrededor de 60 años de antigüedad, de ahí un poco hacia arriba, ¿no? Así como para realizar otros vinos jóvenes, quizás nos sirven viñas con menos edad, con 30 años, 40 años. Para este gran vino, lo que hacemos es ir a buscar esas viñas, esos viñedos con más de 60 años de antigüedad. Caray, eso también tiene que aportar mucha solera, ¿no? A ver, mucho sabor concentrado, ¿no? Por supuesto. A ver, me faltaría comentaros que también lo tenéis en el Bíptico, como decía el compañero, tenéis un código QR que a través del teléfono podéis ver la ficha de cata de este vino en español y en inglés, pero os voy a abreviar un poco, ¿vale? Es un blanco seco, como decía, Moscatel, ¿vale? Tiene aproximadamente entre 3 y 4 miligramos de azúcar residual, eso es prácticamente nada. Nos sirve quizás para maridar perfectamente con los platos que estábamos hablando antes, con el tema de los arroces, las fideuás, el marisco, y luego es un vino muy aromático, ¿vale? La uva Moscatel es una uva muy floral, es una uva donde vais a percibir rápidamente esa flor de azahar, ese flor de taronger. Y luego tenemos lo que es... Gracias. Luego lo que tenemos en boca tenemos fruta blanca, hueso de melocotón, frutas muy blancas, como decía. Es un vino muy floral, es un vino muy afrutado, muy fácil de beber, paso largo en boca...
que no se nos va en el momento en que estamos degustando este vino, sino que perpetúa en boca, lo que hace que le dé esa calidad que estamos un poco comentando, ¿no? Para mí es uno de los mejores blancos, aparte de que no para mí, sino tengo que comentar también que en el año 2022, o sea, el año pasado, hace justo un año, en mayo, en FENAVIN, que es la Feria Nacional del Vino en España, se realizó en Ciudad Real, obtuvo 96 puntos y se quedó como el mejor vino blanco joven nacional, ¿vale? O sea, estamos hablando de un gran vino blanco. Y, por supuesto, como decía, tenemos la oportunidad, la mejor oportunidad para maridarlo con los platos que va a realizar Carlos Escoto, porque son los platos con esos ingredientes que estábamos hablando directamente desde el mar, donde vamos a poder conjugarlo perfectamente. Muy bien, Vicent, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a ver, Carlos, has arrancado ahora con tres ingredientes, un aceite de oliva virgen extra. Correcto, hemos utilizado un refinado en este caso, porque lo que estamos utilizando últimamente es uno de baja graduación. Muy bien. Hemos empezado con un sofrito, o sea, con un sofrito un poquitín el pescado, muy poco. Ajá. Y las verduras, en este caso, en vez de ponerlas en un principio, las ponemos en un final para lo mismo, para seguir cociéndolas muy poco. Pescado, dos en concreto, ¿no? Rape y sepia. Verdaderamente es, a la hora de sofreír para una paella, es uno de los pescados que es más neutro y verdaderamente... Y el ajito que solemos poner en un arroz de pescado, en este caso lo hacemos con un ajo fresco. Con un ajo fresco. Yo te digo, a la hora de cuanto menos, o sea, para mi gusto, cuanto menos cueces cualquier tipo de verdura fresca, claro. A la hora de comerlo, sabe a cachofa, sabe a haba o sabe a las verduras que... Estas están congeladas porque las hemos ido congeladas porque no sabíamos el frío que íbamos a tener, el tiempo que íbamos a aguantar. Claro, acá. Claro. Fenomenal. Bueno, y ahora se trata de darle una vuelta, ¿no? Darle una vuelta, sofreírlo todo, ya te digo, no demasiado, y a continuación hemos preparado un caldo con la misma cabeza del rape. Ajá. Con un poco de galera. Voy a ver el caldo. Bueno, es un caldo que tiene sustancia y que además ya tiene también un color, ¿no? Sí, porque lleva casi un 20% en verduras, o sea, nosotros normalmente lo solemos para no hacer unos para no tener que acabar mezclándonos con un pollo muchas veces, pues, o sea, con caldos de pollo con fondos blancos para que sean más suaves, lo que hacemos es que lo cargamos con un potencial más alto de verduras. Ajá. Y equilibramos un poco ese sabor a pescado para que no sea todo. ¿Podríamos pescado. Darles a nuestras amigas y nuestros amigos alguna referencia para hacer un buen caldo de pescado, aunque los haya también comercializado en casa? Desde, vamos a la lonja, compramos, sí. ¿Qué podemos comprar para hacer este caldo? Carlos. Pescado, cuando más se huya del pescado azul, mejor van a saber los pescados. ¿Verdad? Los pescados azules se pueden utilizar, tú lo sabrás, pero pegándoles un toque de horno. Claro. Horneando o quemando las espinas para que tengan un sabor un poco más tostado. Dos cabuch, una cabeza de rape, dos gallinas de mar, cualquier beta, un poco de surtido, ya te digo, cangrejo, cada vez tenemos menos, pero un cangrejo es esencial. Una galera verdaderamente es lo que le da sabor a roca y verdaderamente lo que le está dando sabor a un caldo haciéndolo personal. Nos vale la pena dorar un poquito, hornear, ¿verdad? Siempre, porque vas a ganar mucho más, yo te digo, incluso incorporando estas verduras dentro del horno y luego volviéndolas a trabajar un poquitín dentro del caldo. Ganas mucho al final de la, qué bueno, al final de la corrida. El sofrito, algo que verdaderamente considero que es suficientemente importante, esto lleva zanahorias, lleva pimiento, lleva ajo seco, lleva tomate y lleva cantidad de verdura, ya te digo, para que al final sea una rozabanda, sea un caldo de pescado, pero tampoco hace falta machacar tanto con el pescado. Claro, al final ustedes se estarán extrañando y dicen, jo, es que no le raya el tomate, no le pone como en casa. Efectivamente. Porque lo reducimos y lo estamos trabajando durante bastante tiempo y no es lo mismo que hacer un rallado Y además, como en casa no se puede trabajar en un restaurante, hay que hacer lo que llamamos una marca, ¿no? Y aquí al aire libre. Y así tenemos siempre, ¿verdad, Carlos? Siempre el sabor y todo igual. Y siempre es el mismo. Si le incorporas ñoras, le incorporas lo que le incorpores, el reposado va a potenciar mucho más. Y da igual quién lo haga en ese momento, sí, ¿verdad? Sí, porque verdaderamente consiste en que siempre sea lo mismo. Oye, vas a echar el arroz. Le voy a echar el arroz y el caldo hirviendo. Voy a aprovechar todo en este caso, el fondo que tenemos bajo, tanto aceite como sofrito, para que envuelva el arroz y evite en este caso también que se nos abra un poquito. A mí me interesa. Dos formas de incorporar el arroz, ¿no? Uno, cuando el caldo está caliente, verdaderamente caliente, bueno, pues lo podemos echar directamente al caldo, ¿no? Sí. Y por otro lado, podemos
no freír, porque no se fríe el arroz. No, se revuelve. Se engrasa. Ya está. Se engrasa un poquito. Aprovechas, tú estás un poquitín el pimentón junto con él. Dulce. Dulce. Sin ahumar. Dulce sin ahumar. Sin ahumar, si no nos cargamos. Porque si no nos va a fastidiar el sabor de pescado. Claro, toda esa verdura y el pescado que estamos incorporando nos lo cargamos. No estamos hablando de caza o de. Claro. Vale, y ahora ya sencillamente dejaremos cocer 18 minutos el arroz y mientras os preparamos unas cocas, ¿no? Unas coquitas, porque como esto va solo. ¿No le pones colorante, azafrán? Sí, ahora se lo echaremos un poquitín de colorante. Muy bien, muy bien. Muy bien. Han visto qué cosa más sencilla, ¿no? Al final es un arroz con productos muy de temporada. Esos ajos tiernos, esa alcachofa que aún nos queda de la huerta. Estamos aún de temporada. Las habas, que tenemos ese remanente incluso. Y lo podríamos hacer con cualquier verdura de temporada también, ¿verdad? Verduras siempre y cuando sean verduras de que se corten, en este caso, una cantidad pequeña, para no tener que escaldarlas, porque vamos a ver, llega el momento en el que a la hora de escalfar alcachofas o habas, porque la temporada está más avanzada, el calor está muy adelantado y hace que ese producto sea más duro, no tienes más remedio que darles un toque de hervor o envasarlas a vacío o lo que sea para que luego te cuezan verdaderamente al mismo tiempo que un arroz sin necesidad de cocer aparte. Y además verduras duras, ¿no? Verduras duras. Claro, claro. Nunca, es la única manera de que luego el arroz no se te pringue, no se quede pastoso ni tenga problemas. Eso que acaba de echar ahora Carlos es casi como una infusión que se hace con el azafrán. Ustedes cogen azafrán y dicen, es que el azafrán cuesta mucho. Sí, la vida cuesta mucho también, ¿verdad? Pero hay que vivirla, ¿no? Vale la pena utilizar azafrán. Con 5 hebras de azafrán tenemos para 10 personas. Fíjense ustedes, ¿no? Con un gramo de azafrán y 1 litro de agua tenemos para 50 personas. Es una barbaridad. Pero lo que hacemos es coger agua o caldo a 70 grados, metemos dentro las hebras de azafrán, las dejamos infusionar y luego lo podemos guardar durante una semanita en el frigorífico, sin ningún problema. Se lo vamos añadiendo, oye, y estamos dándonos un lujo el trabajar con azafrán. Tenemos un buen azafrán en la Comunidad Valenciana, en esta zona de que tenemos por Ademuz, por toda esta, por todo el norte. Así que ahora lo que vamos a hacer ya es meterle mano a las cocas, esa coca de Daxa. Mientras tanto, ya te digo, esto con 18 minutos de cocción, 5 minutos fuego rápido, 8 minutos para que el arroz pueda reventar un poquitín y a partir de ahí que se vaya durmiendo poco a poco. ¿Qué variedad, Carlos? El que he utilizado hoy es Senia. Normalmente utilizamos Senia para los melosos, yo lo he cogido para este hoy, tampoco hay ningún problema, no sea, es un poquitín el tiempo de cocción y el caldo que le puedas meter. Claro. Pero normalmente estamos utilizando un bomba o un bombita que es un poquitín más pequeño. Al final es hacerlo muchas veces, ¿no? La experiencia te da ese juego. Es como el mejor o el peor, es aquel que tú sepas utilizarlo, te salga perfecto y es el punto que te estás buscando. Y muchas veces en las clases me dicen, Joan, ¿qué arroz es el mejor? Yo, no. Pues pregúntaselo a la abuela. Pregúntaselo a tu madre, a tu padre, ¿no? Pues me dice que el de la tienda de abajo y tal. Pues ese es el bueno. Ese es el bueno. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a trabajar con ese arroz. Entonces, y es lo que nos comenta un poco Carlos, ¿no? Es el arroz con el que dices una albufera, tipo Senia, un J. Sendra, un Bahía, un. Y ese día Leva. Te quieres lucir, te compras un arroz el cual desconoces y acabas fastidiando. Lo ideal Totalmente, es que te acostumbres a utilizar siempre tu arroz. El mismo. Tu arroz, tu aceite, tu agua y nada te va a fallar nunca. Y tu potencia calorífica, tu claro, fuego, ¿verdad? Luego, si un día tienes que improvisar, pues improvisas y ya te digo, pero primero ten experiencia con lo tuyo y verás cómo es mucho más fácil adaptarte a cualquier tipo de arroz o a cualquier tipo de grano. Los experimentos con la gaseosa, ¿no? Mejor, casa, ¿verdad? Y en casa. Sí, y en casa. Y en casa. Oye, el vino, ¿qué tal? Vamos a preguntar por aquí, Vicente, a ver qué tal, qué le parece el vino. Molt bé, està molt bo, no sé què. I el moscatell no m'agrada massa, però bé, està molt bé. Però no l'agrada, però la tastat està bé, no? Clar que sí. Ah, mira, ahí ja no queda, ¿verdad? No, a mí también me ha gustado, está muy bueno. Entra muy bien ahora, con este calor. Entra muy bien, además no es dulzón, lógicamente, es un moscatell, es una uva muy tradicional. Sí, sí, las notas afrutadas de la flor de azahar se notan y es muy agradable en boca. Caray, Vicente, ya sabes lo que pueden demandar en cualquier restaurante, ¿verdad? Efectivamente, muchísimas gracias por los comentarios, por la crítica constructiva. Y nada, eso es lo que queremos, que disfrutéis de esos aromas florales y de esa fruta blanca y que sea tan fácil y tan apetitoso.
Muy bien. Estás ya acabando el montaje, Carlos. Te estoy viendo, ¿verdad? Sí, y están los chavales para empezar a repartirlo cuando queráis. ¿Ya? Pues... Esto pues, sí, mientras tanto yo os confecciono y vean cómo se está haciendo lo que se están comiendo. Muy bien, pues arranquemos el pase de las cocas. Claro que sí, vamos a ver. Esperen, ustedes aplaudiendo y aún no han visto ni... Nada, ¿eh? No, pero sí que vale la pena porque a estos chavales que nos están sirviendo, claro que sí, que vayan con tranquilidad sirviéndonos estas cocas de Daxa con un salmón ahumado en casa por Carlos Escoto, nuestro gran, gran cocinero de la Comunidad Valenciana afincado aquí mismo, en este grao de Gandía. Bueno, ahí estamos. Carlos, ¿cómo se tiene que comer esta coca? ¿Con las manos, con tenedor, con cubierto? ¿Cómo recomiendas tú? Pues es como tomas un café con leche con pajita. Las cocas yo creo que en esta historia siempre se nos ha enseñado a comerlas con la mano, a doblarlas, a comerlas y luego limpiarte las manos y seguir comiendo. Además, hay una cosa que son el finger food, ¿no? Que se ha puesto muy de moda hace unos años, el comer con las manos, ¿verdad? Sí. Pues, y esto lo tenemos hace años en casa, caray. Hay que aprovechar. Pues yo casi lo cogería, lo doblaría y empezaría a probarlo. Pruébenlo, no se preocupen. Claro. Pruébenlo. No es caliente, está entibiado. También la temperatura acompaña a que esté entibiado. Sí, solo que le falta esto, pero sí. Ahora les llegará a todos. Eso es. Poquito a poco. Estamos en esta primer show cooking de Tasta Gandía, en la segunda jornada, en el Moll del Sborja, aquí en Gandía. Esta feria gastronómica con Bodega Xaló, la gran cuna del Moscatell. Con este vino fantástico, un vino seco, de moscatel seco, perdón, que Vicente nos ha recomendado, nos ha hablado y nos ha explicado cómo se confecciona, ¿no? Bueno, y tenemos a Carlos Escoto, que nos ha elaborado unas cocas de Daxa, una coca de Daxa donde muy tradicionales, donde ha trabajado con maíz fresco, no tanto con la harina de Daxa, y lo que lleva dentro es su relleno, es aguacate, criado aquí en la proximidad, con un salmón que han ahumado en casa, ¿no? Han ahumado en casa, correcto. ¿Verdad, Carlos? Ahí está. Y lo que hemos hecho con la coca es lo mismo, si los ingredientes básicos es el agua, la harina, el aceite de oliva, en este caso lo hemos sustituido por mantequilla, eso sí, pero hemos extraído, ya te digo, lo hemos convertido en líquido, ¿vale? A base del mismo zumo de uno. Ahora os hago uno y veréis lo que se acaba de convertir. ¡Qué bueno! Bueno, y veo que se lo están comiendo, están disfrutando, sí. Yo lo enrollaría y, oye, para adentro, bocadito, ¿verdad? Y vale la pena, claro que sí. Ahí, primero le pones un poquito de grasa, ¿no? Para que no se pegue, te digo, necesito todo, la cantidad de que lleva dentro sería casi suficiente para poderlo cocinar. Sí. La pasta es densa. Ahí tenemos otro, ¿no? Sí. Y ahí los tres, ¿verdad? Claro. Muy bien, ya los tenemos todos, ustedes están servidos. Ahí, todos ustedes están servidos con este primer plato, demostración de Carlos Escoto y todo su equipo, porque él está al frente de los fogones, pero tiene todo un equipazo que es en parte el que les está sirviendo estas cocas. Has dicho que el de fuera no iba. El de fuera no va. Solo va a ser de dentro. ¿Qué tal? ¿Qué le está pareciendo la coca? Trague tranquilo. Sí. Abore, ¿qué tal? Espectacular. ¿Y en el vi? Molt bé también. Y esta es la coca de Daxa de toda la vida, pero en un sabor propio, ¿verdad?
molt propi. Jo trobo que és una coca de Daxa molt ben elaborada i en uns sabors que verdaderament són prou novedosos per mi. Molt bé, muchas gracias, muchas gracias. ¿Les está gustando? ¿Les está gustando, señora? Sí, sí, está muy buena. La verdad que en el salmón y el aguacate está espectacular. Y además nos recuerda mucho probablemente otros años, ¿no? Años anteriores, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, me encanta. Sí. Masticando, ¿eh? Tranquilamente, comiendo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué le parece? Está buenísimo. Ahí, me ha encantado. Además, un platito como muy de verano también, ¿verdad? Sí. Perfecte para el estiu. Així una mistibio. Está y el salmó fresquet y el aguacate. A mí me va a acertar. Muy bien. Qué bien. Muy bien. Este plato, Carlos, lo tenéis en... La coca en es lo que os he dicho. Al final, acaba siendo lo mismo, fíjate, con la coca de Daxa. Igual. Con el mismo tracto, con la misma historia, que se puede comer en frío, te digo, queda jugosa, no es tan áspera en este caso, porque estamos hablando de mínimos, claro, de mínimos de harina, que se lo hemos aumentado, ya te digo, en producto fresco, en maíz fresco, y es lo que le proporciona después el dulzor y la textura, que es mucho más sedosa, mucho más apenas tiene nada de harina, claro. Nada, claro. O sea, la mínima que tiene para poderlo ligar todo, porque para si no, estructurar, porque claro, si no lo liga, y para poderle llamar coca, claro, no por nada, claro, más. Carlos, ¿este plato lo tenéis en carta? Este plato lo trabajamos fuera de carta, normalmente porque los combinados que le ponemos arriba los vamos variando. Claro. Entonces... Pero siempre hay coca, siempre hay algo, ¿verdad? Siempre. Si no está aquí, está la de Pepe Cotaina, que es la mejor coca del mundo. Mañana y estará, Él se encarga de prepararnos a nosotros la masa y nosotros nos encargamos de preparar los rellenos. Muy bien. Y yo creo que hacemos un equipo genial, tanto a la hora de currárnoslo. Y esto podría ser un perfecto entrante para un arroz, ¿verdad? Un arrocito pescado con verduras, ¿no? Ahí está, y no desentona demasiado. Ya te digo, es igual que las bodegas Chaló, o sea, el Moscato es un vino que verdaderamente liga mucho con cualquier tipo de pescado. Sí. Qué bueno. Y el arroz en 7 minutos, 8 minutos. ¿Siete minutitos? 7, 8 minutos lo teníamos hecho. Qué bueno, ¿vale? Qué bueno. ¿Qué más podemos encontrar en Carlos Escoto Restaurant? Nos lo pasamos muy bien trabajando, por lo tanto eso es una cosa... enhorabuena, Carlos, ¿eh? No, es que si no, yo considero que aquel que pueda elegir aquello que verdaderamente disfruta y encima cobra, debe hacerlo. Sí. Y nosotros verdaderamente nunca miramos la hora de entrar ni la hora de salir, porque verdaderamente se está a gusto. ¿Qué te puedes encontrar? Pues en temporada de atún como está ahora, pues muy buen atún. No vengas a buscarlo dentro de 2 meses, porque lo que habrá es bonito y no te lo voy a vender como atún. Claro. Nos aprovechamos el mar que tenemos al lado, ya te he dicho, yo vivo en la zona de la Marjal y por lo tanto desde la primera berenjena que sale hasta el último pimiento que se recoge, me entero dónde están, dónde no están y dónde se pueden adquirir o comprar. Entonces, es muy variable lo que puedes encontrar. Carta, evidentemente, la tenemos que mantener, pero más de 4 veces se puede comer como fuera de carta sin necesidad de coger la carta. Carlos, date la vuelta y mira qué estampa. Sí, es el puerto más bonito del mundo. Cuando he estado fuera mucho tiempo, necesitas volver a Gandía, volver a ver a la playa y volver a ver... Oye, una de las cosas, un producto esencial con el que trabaja Carlos y que vamos a poder encontrar es la honestidad, ¿no? Sí, pero es lo que te he dicho, lo que doy es lo que le voy a poner, ¿no? No hay trampantojos, ¿verdad? Es que para qué... ¿Verdad? Si es que no es lo que te he dicho, si no te lo pasas bien, tú sabes que hostelería, a la hora de trabajo, igual que hotelería, nunca mires un reloj, porque si no te van a salir las horas ni a 50 céntimos de euro a veces. Y vas a trabajar, cabreado. Es lo que hay, ya te digo, teniendo playa, teniendo mar, no hay que pedir, teniendo playa, teniendo montaña, no hay que pedir nada más. ¿Abriste todos los días? Abrimos todo el año, tenemos horario un poco reducido en invierno, porque la playa en invierno pues está mucho más parada y trabaja con producto fresco. Claro. Es un poco complicado, claro, pero de jueves a domingo sí que estamos prácticamente todos los días. Luego pues algún día como ¿comidas y cenas? Sí. Sí. Normalmente sí, ya te digo, solemos combinarlo con jornadas gastronómicas y a lo mejor nos metemos en la zona de Castellón y rescatamos 4 o 5 platos de su... gastronomía, de estos que a lo mejor están un poco más olvidados, e intentamos en este caso meterlos durante en un menú de 2 o 3 días seguidos, que es optativo a lo que tengas en carta, y es la manera de hacer un poco más amena. Y además, Carlos, todo el trabajo que está haciendo Tasta Gandía, ¿no?
Tasa Gandía está haciendo un trabajo ideal. ¿Verdad? Tasa Gandía, no sé, se nos propuso, fuimos, me estoy muy, muy contento de haberlo hecho, aunque sea un poquitín más de esfuerzo y tú lo sabes que aquí nos hemos movido mogollón, pero que no obstante sigue siendo divertido. Y mientras sea divertido, vale la pena. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Dani, ¿has tastat de la coca? Pues estaba muy buena, tío. Que lo tengas claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, pues ahora tenemos este moscatel seco de Xaló, fresquito. ¡Oh! Divino, sí, sí, sí. Y en aquel otro lado están preparando, van a preparar ya para la cata de gin tonic. A la una empezará esa cata con una ginebra que es Ginebra Roders, realizada, hecha, pensada en aquí en la Safor, aquí al ladito, sí. Que es no, espera, brutal, espera. Con unos botánicos que nos recuerdan muchísimo a toda la huerta, la montaña y el mar que hay alrededor. Eso es. ¿Te agrada o qué? ¿Sí? Hombre. Yo creo que salud para todos, ¿eh? Salud para todos ustedes. Ahí estamos. Ahí estamos, claro que sí. Carlos, ya le queda que se peine, ¿eh? Está... Le queda muy poco, le queda acabar. Yo te dices la honestidad y la sinceridad lo primero. Yo os voy a decir la verdad. Hace 25 minutos cuando hemos empezado hemos acabado una paella idénticamente a esta. Vamos a servir esta y a continuación continuaremos con la siguiente. Es la misma pero no había bastante para todo y claro, nos podíamos encontrar con el problema del gas solucionado y empezamos a servirla en el momento que esté. Claro, porque no es lo mismo hacer una paella de estas que ustedes ven para, qué sé yo, 2 kilos de arroz. Pues no. A nosotros lo que nos gusta es poner pues medio kilito, okay. Y a partir de ahí ya nos salen niquelados todo, ¿eh? Estamos acostumbrados a eso. Sí, nosotros normalmente una paella de 10 no la hacemos 2 de 5, siempre, o sea, y encima les das, normalmente sueles dar la opción aquello de que ya que estás y quieres probar 2, nos cuesta lo mismo que sea de pescado, una de pescado y una de carne, y lo puedes combinar las dos y puedes degustar de las dos. Porque yo normalmente lo que considero después de 10 raciones no llego a hacerla. Ya te digo, prefiero hacer 2 raciones de 5. ¿Sí, no? O sea, dos paelleras de 5 con una de 10. ¿Llegas a tener mesas grandes en casa? Sí, ¿sí? Sí que se llegan a tener mesas grandes. Ya te digo, pero hay terraza y la terraza anima mucho en verano. Claro, es ideal. Claro. Aparte lo tienes muy de paso. Que se anima. Sí. Ya te digo, ¿eh? Ya te digo. Vale, bueno, yo creo que ya está. Ahí ya has apagado el fuego, sí. Y simplemente la dejaríamos reposar un par de con minutos. Con ese calor residual, ¿no, Carlos? Claro, que se siente en este caso aceite, sabores y demás, y en un par de minutos empezamos a servirlo. ¿Cuánto tiempo le vas a dar de reposito? Y hasta 18 minutos cociendo, 2, 3 minutos, 4 minutos. 2, 3 minutos, tampoco que mucho se temple, más. Que se temple un poco, porque también es bastante, no es demasiado comestible una comida tan caliente. No, además, esto es una variedad, bueno, en la variedad bomba, por ejemplo, sí que nos absorbe muchísimo líquido, sí. Y luego exuda también mucho líquido. Y ese el exudado es en forma de vapor. Por eso es una de las variedades que tiene que tener un reposo. Yo considero que claro. Pero ya en este caso por sabor y en este caso por temperatura, sí, es lo mismo. Sí. Hombre, o sea, nosotros claro. No tenemos más remedio que probar algo y estar hirviendo porque tienes que analizarlo muy rápido. Pero a la hora de comerte unas croquetas o a la hora de comerte un plato de arroz, si se templa, sabrás el sabor que tiene de la misma manera. Si no, creo que lo ingieres sin depredar. Sabes lo que es escaldarte. Claro, ahí casi, está. Casi más, sí, efectivamente, ¿no? Así que, vale, bueno, vamos a empezar a emplatar. Muy bien, ¿vale? muy bien. Tenemos a nuestros compañeros por aquí. Sí, estamos. Pasar por aquí. Sí, le voy a dar un toque a esta. Y ahora enseguida vamos a arrancar esta degustación, esta fantástica degustación de una arroz a banda, pero con un añadido. Una rozabanda con verduras de temporada. En este caso le hemos puesto verduritas, pues unas alcachofas, el ajo, pero ajo tierno, y unas habas. Como pescado, rape y sepia, que queda, oye, genial, de lujo, eso es. Ahí, van a sacarla ahora en cámara. Ahí la están viendo ustedes.
Sí. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Ahí está. Van a servirla. Van a servirla poquito a poco para todos ustedes. Sí. Tienen ustedes los cubiertos, los han conservado, no los han metido en ningún bolso, ¿verdad? Igual que las copas, veo que están todos, no es como las bodas, ¿no? Que llevamos el tupper y vamos, ¿verdad? Guardando. No, no, no. Eso es. Sí, sí. Ahí van a ir pasando nuestros compañeros. Carlos, porque es todo el equipo. Es casi todo el equipo, sí. Sí, sí. Menos creo que alguien que se ha quedado en... Alguien que se ha quedado con la llave cerrada ahí, ya está, ¿verdad? Y con el teléfono, porque nosotros nos vamos a trabajar ya mismo. Oye, tenéis hoy ya repleto, ¿verdad? Sí, porque hemos tenido que adelantar todo el comedor antes de venir. O sea, que acabamos, se queda la mitad y nosotros nos vamos. Eso es, ¿no? Mientras la gente sigue comiendo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ya empieza a llegar el arrocito. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Tiene buena pinta esa verdurita de la huerta, de la Marjal, sí. Ese pescadito del puerto que tenemos aquí al lado, la sepia, el rape, el arroz, ese arroz valenciano fantástico y el caldo. Ese caldo que ha hecho además con un porcentaje, un 20% de verdura, le ha puesto al no al fumet, sí a un fondo marinero más que un fumet, y... Ha dorado ese pescado azul. Importante, en los caldos de pescado, añadir siempre pescado azul, que es lo que nos aporta ese plus de sabor, ese punch, ese pico, esa arista fantástica. Bueno, y además todo esto maridado con este vinazo de Bodega Saló, bueno, que ha sido, es increíble. Bueno, ya van saliendo... quieren llevar 3-4 platos, pero no, queremos decirles, vayan ustedes tranquilos, no se van a levantar, no se preocupe que no se van a levantar hasta que no lleguen, ahí, muy bien, eso es, ya quedan poquitos y yo creo que para que vayan un poquito más ágiles, yo les voy a pedir una cosa. Van a repetir conmigo, y si quieren dando palmas, pues también. Chequebo. ¿Eh? Comenzamos a ver qué tal. Chequebo. Oye, muy bien. Para ser la primera vez, muy bien, ¿verdad, Dani? Oye, bien, ¿no? Bien. Vamos a ir a Tele Safor, a hacer un magazine también, ¿no? Operación Safor, ¿eh? Ahí. Claro que sí. Oye, sí, sí. Tenemos encendido aquí, Carlos, ¿no? ¿Tenemos encendido algo? Sí. Sí, ¿verdad? Es que como ha tardado en arrancar. Sí, pues. ¿Faltan? Vale, perfecto. ¿Vale? Sí, si lo hay comenzando, lo pongáis. Está sobrevalorado el comer, ¿sabes? Sí. Eso es. Primero dentro. Sí. Tiene sabor, ¿verdad? Esta verdurita tiene buen sabor. ¿Qué le parece, caballero? Increíble, ¿no? Está buenísimo, increíble. Muy bien. Ustedes lo tienen ahí, con tranquilidad. Usted, caballero, mi amigo, que está aquí. Hay en Francia dos paraísos, el amor y la comida. El paraíso aquí es la comida, ¿no? Eso es. Y también el amor, ¿eh? Después. Ahora toca comer, eso es. Muy bien, fantástico, claro que sí. Claro que sí. Nos encanta. Ya lo tenemos. Muy bien. Oye, pues esto
esto ha sido el Show Cooking, la demostración, Tasta Gandía, la feria gastronómica. Hoy, sábado 10, Carlos Escoto y compañía, con la bodega Saló y Vicente al lado, con ese vino que solo van a encontrar en los grandes restaurantes. ¡Salud! Y nos iremos después a mi derecha, al lado del mar, con el salitre, con la brisa del mar Mediterráneo, si hacer una cata de gin tonic. Sí, tengo que volver. Tienes que volver. Me voy yo adelantando allí. Sí. Y los recoge las cosas, que recojan entre ellos. Bueno, pues ya han visto quina es. Gracias, el espectacle que ha fet Tasta Gandía en esta segunda jornada del show Cooking, que la veritat és que ha sigut el tercer Show Cooking amb la cuina de Carlos Escoto. Així és que tornem, continuem disfrutant en este moll d'Esborja, perquè la veritat és que les possibilitats de cuina són moltes, i continuem demostrant-ho en directe així en Telesafor, perquè la veritat és que estar en una bona taula, estar en bons plats, la veritat és que és un luxe. Anem a veure, bueno, anem a preguntar a alguns comensals, anem a preguntar com està l'arròs. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Molt bo, està molt boníssim. Está molt bo. Sí, está boníssim. Bueno, la idea està molt bona, això d'arròs a banda en verdura de temporada, fantàstic. Sí, així no entra millor. ¿Repetiríe? Sí, sí, claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, y el vino está muy bueno. Bueno, ¿no? Y el sitio fantástico, esto es una maravilla. Sí, 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 me encanta. A seguir disfrutando. ¿Qué tal el arroz? ¿Bueno? Espectacular, ya no queda. Bueno, a ver si llega un plato de Está, por supuesto, ya lo voy a pedir ya. Igual, ¿no? Buenísimo. Brutal, brutal. Pero espera, mira, mira. De ahí, mira. Veus. Ahora también puedes verte la opinión. Está brutal. Brutal. Bien de categoría. Espectacular. Bueno, pues ya tengo el arroz y el vino. Ay, madre que vos. Gracias. Bueno, ya han visto. La gente disfruta a este espectáculo, a este Show Cooking. Continúan y sin plats de ese arroz a banda fet per el kit de la cuina de Carlos Escoto. Encara estic tragant l'arròs. Fet amb verdures de temporada. Però així no acaba tot, eh? Anem posant ja el punt final a este nou directe. Esta vesprada més, a les 6, estic parlant de memòria perquè amb la copa no cap a la mà els papers. A les 6 està previst que arranqui el Show Cooking de Fideuà de Gandia amb Avelino Alfaro. A les 5 i mitja, 6 menys 4, arrencarem el directe i ja empalmarem directament amb el Show Cooking de Street Food, Xema Soler, que fa una tostada mexicana amb hamburguesa de sèpia i manzana de fèria. Esa és l'oferta del plat de Show Cookies d'esta vesprada. En directe, estarem així, els esperem. Ahí estan, en esta fantàstica imatge, posem el punt i seguit. Tornem esta vesprada, els esperem.